Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más que no deja, al menos en mi caso, de generarme asombro y eh, más que asombro indignación. Eh, pero en este programa de agenda propia, aunque sea tangencialmente, porque son tantos los temas, eh, yo lo voy a leer, lo voy a leer textualmente. Eh, para que tanto Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CETE Autónoma, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, den una mínima, mínima eh, respuesta sobre esto que me parece. Eh, <laughs> no me quiero exceder, porque después me llaman la atención desde el canal que, que yo digo que es psiquiátrico, que, que habría que internarlo ley cruzó un límite, dice. Me gustaría, voy bueno, a poner los anteojos porque no quiero errarle a las palabras, eh, esto, eh, meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. No lo dijo un militonto de la libertad avanza, lo dijo el presidente de la nación. No voy a decir más de lo que dije. Si quieren hacer una mínima opinión de esto, yo te juro, le juro a ambos, soy más viejo que ustedes, nunca vi una cosa igual como la de este tipo. No, es inducir al crimen, a un acto criminal, sin ninguna duda, porque no es eh, un hecho aislado, eh, viene precedido de una, de una intención de de asesinato directo que sufrió cuando era vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por lo tanto estas declaraciones de, de Miley, mucho más teniendo en cuenta su investidura presidencial, eh, es una razón más para eh, mm, cuestionar eh, mm, a través de un juicio político eh, una promoción de la actitud criminal, ya no es solamente reivindicar a, a los genocidas, es promover la violencia y la acción criminal. Por eso que eh, la respuesta que, que ha dado eh, Cristina Fernández, eh, entiendo de que es correcta no solamente por las consideraciones respecto del desastre de este gobierno, sino fundamentalmente porque promueve la violencia y la acción fascista eh, de violencia sobre todos los opositores, alentando inclusive el crimen. Por lo tanto, es eh, repudiable eh, y, y creo que todas las expresiones de, de la sociedad argentina eh, deberían manifestarse y en el Congreso no puede pasar desapercibido que un presidente de la nación induzca el crimen. Eh, a la acción directa, eh, como ha sucedido. Achicar el Estado, para agrandar la nación, decía Macri, amigo de este, eh, en el 2015. Sí, eh, sí. El, ¿Para agrandar la nación o para agrandar el Estado represor? ¿Para agrandar qué? Miren, ya dijo que es achicar el Estado para agrandar los bolsillos de quienes detentan el poder económico en la Argentina, pero creo que... Esta declaración ya brutal fue puesta en el marco de un conjunto de declaraciones. Hablando de los zurdos de mierda, en pleno eh, cónclave de idea, planteando, les estamos dejando el culo como un mandril, en el propio. Pero digo, ¿y por qué señalo en el cónclave de idea? Porque fue frente al aplauso que recibió al plantear este tipo de cosas. O sea, hay un establishment económico-financiero minúsculo en términos de representación social y de población, pero importantísimo en términos de poder económico que está acompañando esta barbaridad y que está mostrando el carácter reaccionario, represivo y genocida que en más de una ocasión han tenido las intervenciones políticas de nuestros sectores dominantes y que han dado como resultado el país que tenemos y la historia de sangre que la Argentina tiene este, en todos estos últimos tiempos. Así que en este sentido creo que... Acá hay un llamado de atención, este, sobre todo para un Parlamento Nacional, que tiene la obligación de terminar con el gobierno por decreto y mostrar con claridad el límite de este tipo de cuestiones. Si no se ponen límites institucionales hoy, mañana la discusión va a ser mucho peor. Le mando un cariño grande a mi, mi amiga Gladys Estaño, que no pudo estar hoy, por eso estoy solo. Salió la parte linda de, de, del programa, ¿vio? Y volví yo. Bueno, la parte linda. La parte linda <laughs> masculina. Gladys, que te mejores, que basta de noche, Gladys. Una noche, eh, whisky, champán, eh, y la garganta no responde. Eh, bueno, eh, acá van a hablar ustedes todo el bloque, porque yo de economía no entiendo nada. Entonces nos vamos a Mar del Plata, me dijo Fede, coloquio de idea, todos los muchachos, eh, toda la barra, Tulsenegger, Caputo. Bueno, Claudio decía bien, eh, lo aplaudieron y festejaron los exabruptos del de presidente de la nación. Eh, mmm, afirman que descaradamente de que no hay suficientes eh, botes para salvar del naufragio y por lo tanto hasta los propios industriales de estos grupos económicos festejan el industricidio que se está padeciendo, porque acá no es solamente que se está padeciendo despidos, eh, promoción de actos de, de violencia como el que hablábamos antes, eh, sino que se están cerrando eh, empresas. Y, y esto demuestra que mmm, el, el gobierno de Miley no tiene ninguna eh, solución para los problemas de la sociedad argentina, sino solamente lo que tiene es la intención de hacer llenar los bolsillos de plata de un puñado de grupos económicos que ya no tienen nada que ver con los intereses de la sociedad argentina, que tienen que ver con... Mejorar sus posiciones en el mundo financiero, eh, en el mundo productivo de las multinacionales, eh, del negocio de las multinacionales, y que por lo tanto está cada vez más alejado de las sociedades, de las necesidades de la sociedad argentina. Por eso es que el coloquio de ideas demuestra que son los grandes beneficiarios de este desastre que, en, el, en el que está hundiéndose la Argentina. Y, y que por lo tanto todos los actores sociales, institucionales y de las grandes organizaciones eh, libres del pueblo eh, deben fortalecer y acelerar los tiempos de construcción de unidad para ponerle límite a esto y revertir este estado de desastre. No es enriqueciendo un pequeño grupo de grandes empresas eh, como vamos a salir de esta situación, eh, sino eh, garantizando que la riqueza que se generen en el país, pocas y muchos, se garanticen que queden aquí y se distribuyan con equidad. ¿Cómo seducís a los inversores con las cosas que dijeron en idea el fin de semana? Eh, ¿Cómo hacen? Eh, no eh, hay una. A los inversores eh, se los seduce, no se los seduce. En realidad, este, les están concediendo rentabilidades extraordinarias. En realidad, eh, la lógica del capital es el incremento de la rentabilidad. Y esto es lo que ha producido en un minúsculo número de empresarios este tipo de políticas. A mí me parece, cuando se produjo el, el avance de los pueblos originarios en América Latina en los últimos tiempos y comenzó la, la transformación en Bolivia con Evo Morales al frente, había una consigna que era: ahora es cuando que era como un grito de rebeldía. ¿Cuál fue el eslogan del coloquio de idea? Y si no es ahora, ¿cuándo? Claro. O sea, a mí me parece que este tipo de cosas nos permite entender cuál es la situación. Acá hay un grito de guerra, de decir, nosotros vamos por todo. Queremos, queremos dar vuelta a la taba para que esta Argentina no tenga más que ver con un proyecto industrial, con trabajo, con derechos y demás. Están construyendo condiciones para que lo que tengamos sea un país más chico, más pequeño, más desigual, con salarios más bajos, con una clase media empobrecida y demás. Ese es el objetivo. Y están absolutamente decididos. Por eso es que aclaman estas políticas. No hay un loquito psiquiátrico que nos está gobernando, son estos señores los que están gobernando sentados en el gabinete en el gabinete está Ornequian está Paolo Roca, están este, Gal Perín están este, Bulgeroni. digo, son ellos los que están gobernando y diseñando la política junto con grandes bancos fondos de inversión y el capital financiero internacional, esto es lo que está pasando en la Argentina por eso hay que dejar de hablar simplemente de este personaje que dice barbaridades para entender que esas barbaridades son el mascarón de proa de una estrategia de un grupo reducido que pretende dominar la Argentina para ser simplemente un país que abastezca de materias primas, alimentos y energía al mundo de hoy en desmedro del conjunto de la sociedad. Y en este sentido, digo, no es que están seduciendo, lo, ya están llenándose los bolsillos, digamos, el primer año. El, el, la comparación de las rentabilidades de las principales empresas que cotizan en bolsa en el primer semestre del 2024 respecto al 2023 nos muestra cosas insólitas. Molinos Agro, por ejemplo, Pérez Compan rentabilidad operativa: 7.543% de crecimiento. Desde. Desde, en el primer, desde junio de 2024 a junio de 2023. Y Creció, el consumo de los argentinos eh, decrece. ¿Eh? y claro, 7.543. Claro. Mirgor, empresa vinculada a la familia Caputo. Esta rentabilidad neta, 2.788% de crecimiento. Metrogas, 2.581% de crecimiento. Y las tarifas en las casas, y las tarifas en los hogares, Crecen hasta el punto de ser impagables. Mastelone, mientras cae la venta de productos lácteos, un 17,5%, un crecimiento de la rentabilidad neta del 2.050%. Tech Petrol de Techín, crecimiento de su rentabilidad neta 1.860%. Y acá hay un punto importante de algo que dijo Cachorro. Techín también es un importante productor en el sector metalúrgico. La empresa metalúrgica de Techin Ternium en realidad muestra una caída de la rentabilidad de prácticamente el 30% en un contexto donde ¿por qué Techin sigue bancando esto? Porque mientras el sector productivo industrial vinculado a la metalurgia está cayendo un 29% el sector petrolero incorporado en vaca muerta y con un techín conduciendo YPF está teniendo rentabilidades del 1.860%. Y por supuesto, no nos olvidemos de los laboratorios. Richmond, crecimiento de la rentabilidad neta, 1.325%. La seducción es la maximización de las rentabilidades de los principales capitales de la Argentina, que en realidad mantienen en crisis al país. Para terminar de demoler las resistencias que siempre la Argentina supo poner a este tipo de proyectos. Por eso, no sé qué piensas, pero se agranda un Estado represor. Mantienen en crisis, esto es importante tenerlo en cuenta, la crisis de la sociedad argentina es producto de la maximización de las ganancias de estos grupos económicos cuyos. Eh, eh, Excedentes no se quedan en el país, se fugan del país. O si sea, el problema del país no es que faltan dólares, sí. sino que se que fugan. Se van. Claro, Exactamente. Claro. Para sostener esto, la reforma del Estado es fortalecer el carácter represivo, porque acá se fortalecen, lo hemos dicho varias veces aquí en el, en el programa y en diversas instancias. Acá se fortalecen los servicios de inteligencia, se fortalecen las fuerzas represivas, se fortalecen los mecanismos de la justicia ligados al partido eh, judicial, se fortalece el esquema de control de la justicia de, de la Suprema Corte de cuatro autoelegidos en sus cargos. Eh, evidentemente, ese es el estado que ellos quieren sostener. Por eso es que los imitadores de mi ley, como en el caso de la provincia de Santa Fe, que el, el gobernador claro. de, esa, de esa provincia, Puyaro, eh, cuando los trabajadores de esa provincia le fueron a reclamar porque le, les aumentan los aportes a la caja y hacen una reforma previsional que le quita al bolsillo de los trabajadores eh, y van a reclamar, Después lo judicializan y además de la judicialización, lo que hacen es eh, una escenografía eh, de eh, órdenes de allanamiento en, en los hogares de los dirigentes eh, de trabajadores estatales, de trabajadores docentes. Después no pudieron sostener ninguna de esas demandas eh, que, con que los apresaron y. Eh, mmm, lo fueron a detener a sus casas, no pudieron sostenerle, le tuvieron que dar la libertad, pero ya el claro. espectáculo represivo claro. para intimidar ya estaba consumado y en eso colaboraron esos grupos de, de comunicación que son funcionales a ese poder concentrado que se expresó en ideas. Nos vamos a un separador y volvemos con agenda propia. Canal abierto, eh, precisamente hablando de comunicación, un espacio para que usted pueda ver, escuchar, pensar distinto de toda la gran parafernalia que le dan los medios hegemónicos. Eh, volvemos un poco a... Eh, el gas pimienta, volvemos a los laburantes en cana, volvemos a los aparatos. ¿Se acuerda ese librito que yo leía cuando era joven, Aparatos Ideológicos del Estado, un señor que se llamaba Altuser? Bueno, en épocas mías que yo deambulaba por otros lugares ideológicos. Pero me acuerdo de eso porque vos decís, bueno, si los medios avalan esto que dijiste vos anteriormente, estamos en problemas. Porque das una imagen como que los verdaderos culpables son los laburantes. O los Yo vengo, ¿eh? vengo afirmando que este es un gobierno neofascista. Eh, muchas veces me han cuestionado esto, afirmando de que el, neofascismo tuvo la caracter, el fascismo tuvo la característica de afincarse en ideas nacionalistas y de fortalecimiento... De las economías de sus respectivos países. Claro, eh, desde ese punto de vista eh, mm, es así. Eh, pero este es un neofascismo que, mm, característico de los países dependientes y coloniales, como es el que quiere construir Miley y toda esta sarta de grupos empresariales de los que hablábamos antes. Y el, pero el mejor ejemplo del carácter neofascista es el de promover la violencia, el agravio, y esto, como hablábamos al principio, en esta actitud criminal del presidente de la Nación, eh, mm, se vio precedido eh, también por acciones de su propia militancia, eh, porque mm, el, los militantes eh, que pululan en, en las redes de comunicación, eh, que son los mismos que alientan a quien tiró en una asamblea Gas Pimienta en Quilmes, o el mismo agresor de jubilados que, cuando se manifestaban estos frente al PAMI para reclamar que le, eh, que le devuelvan la cobertura de los medicamentos para no morirse, eh, fueron agredidos, violentados. Por, por un militante de la Libertad de Avanza que fue posteriormente protegido por la policía eh, estos actos demuestran cómo alientan el enfrentamiento violento al interior de la sociedad para que se hable de esos actos violentos para que se subordine eh, a quien a quien intente eh, rebelarse eh, y para que se fortalezca la capacidad del Estado de reprimir a quienes eh, busquemos, y esto involucra a diversidad de, de representantes institucionales, de organizaciones libres del pueblo y de distintas identidades partidarias, eh, que somos los que decimos no a esta experiencia neofascista que se está aplicando en la Argentina eh, para beneficiar a estos grupos. Que bueno, que se la siguen llevando con pala. Neofascista es demasiado delicado. ¿No? <laughs> Me parece, sí. sacale el neo. Yo creo que. Acá hay un objetivo muy claro de demoler las condiciones de vida del pueblo argentino. Hay un objetivo de eh, reprimarización absoluta de la Argentina sin componente industrial, es decir, solo eh, producción asociada. A la explotación de recursos naturales, la Argentina como una suerte de paraíso extractivo. Eh, y el otro objetivo que ratificó además mi ley en el coloquio de ideas fue la dolarización como modo de evitar que la Argentina pueda retornar a un proyecto de desarrollo. Para todo eso necesitan un formato autoritario y represivo del Estado. Y esto. La primera definición que tomaron fue el protocolo antipiquete, un protocolo que establecía que eh, protestar era delito. Metieron eso junto con una estrategia de reforma laboral que eh, para, planteaba limitar al extremo la, el, la propia, el propio accionar del eh, movimiento sindical. Y vienen sistemáticamente en el marco de la violencia verbal generando hechos cuyo objetivo central es... Amedrentar. Es decir, el tema clave acá es uno de los recursos principales para disciplinar a la sociedad que utilizan y vienen utilizando en las últimas cinco décadas con mucha claridad las clases dominantes: es el miedo. Porque fue el genocidio el que instituyó el temor. Este, en la Argentina, el genocidio represivo de la dictadura es más, el nombre del temor al retorno de una represión de esa naturaleza se justificó el punto final, la obediencia debida y los indultos porque, o sea, en realidad la impunidad se presentaba como la alternativa para evitar la represión, el terror del mercado a través de la hiperinflación o los precios y en todo caso plantean aceptar cualquier cosa para evitar esto este, digo, el terror a la, al hiperdesempleo, a la precarización absoluta, y frente a eso proponen la flexibilización. El mecanismo del miedo es el que pretenden utilizar, que es el que pretendieron utilizar cuando mandaron cerca de 10 personas que no tenían nada que ver con, el, con estudiar en la Universidad de Quilmes para, este, para amedrentar a una asamblea de estudiantes este, que estaba discutiendo qué hacer en el marco de la rebelión universitaria que desató el veto. Ahora, lo que me parece que hay que entender acá es que hasta este momento la sociedad argentina ha demostrado una capacidad de resiliencia muy fuerte. Al otro día de este intento de amedrentar a los estudiantes, la asamblea se volvió a reunir, multiplicó la cantidad de asistentes y declaró la toma de la Universidad de Quilmes. Y la Argentina supo sacarse de encima los indultos y plantear la continuidad de los juicios por la verdad, digamos. Y hemos sabido confrontar con la estrategia de la convertibilidad. El miedo en la Argentina, este, la sociedad argentina ha sabido ponerle límites. Y me parece que hay, acá hay una, una batalla muy fuerte que dar para que evitemos que efectivamente estos intentos de volver a atemorizar tengan este, perspectiva y tengan capacidad de anclarse sobre la sociedad. y ahí hay una responsabilidad muy grande de quienes ocupan espacio de legalidad institucional. si la legalidad institucional no asume la defensa de la sociedad, la posibilidad de que el temor se encarne es mucho mayor. Por lo tanto acá eh, más allá de todo lo que están diciendo, la discusión es no sólo derrotar a mi ley en las elecciones. Hay que terminar con esta gestión más temprano que tarde. La decisión del juicio político no es una decisión golpista. El juicio político es un recurso institucional frente a alguien que ha violado permanentemente el marco para el cual fue electo como presidente de la nación. Y en ese marco me parece que hay una demora brutal por parte del Parlamento que además... En el marco de lo que venimos discutiendo, que es voltear el decreto 7023, es imprescindible seguir afirmando hay que terminar con el gobierno por decreto y generar las condiciones para el juicio político sobre Javier Milei. Tenés un minuto antes de ir al corte. El miedo en los obreros, los laburantes, cómo se combate, cómo se combate en las manifestaciones, cómo se combate en las marchas, cómo se combate en los sindicatos, en las fábricas fundamentalmente generando conciencia oh, sí, sí. de lo que se esconde detrás de, de tanta palabrería, de tanta bulla eh, como la que se quiere promover. Porque también hay que decirlo, buena, buena parte de, de toda esta parafernalia mediática que genera el presidente de la Nación con sus exabruptos y actitudes criminales, insisto, como, como viene promoviendo, tienen que ver para desviar la discusión de los problemas de los problemas de fondo. Crecen eh, eh, los exponencialmente, negocios eh, sí. exponencialmente eh, se multiplican por 20 las ganancias de los que producen eh, medicamentos y, al, y a los jubilados le quitan los medicamentos. Eh, se multiplica por 20 el, el negocio de los que producen leche. Y la, eh, la Argentina reduce el consumo de leche eh, en el mercado interno. Entonces, hay que construir esa conciencia y recuperar conciencia de una democracia participativa. Termino. Porque el dato es que este accionar de gobierno, de gobernar por decreto y por veto, intenta eh, arrasar con la democracia para imponer solamente el dominio de los poderosos. Y acá... Hay que imponer el dominio de las mayorías y eso requiere protagonismo de la gente. Pausa de Somos y un invitado de lujo para la segunda parte de Agenda Propia. Bueno, como siempre hacemos, un par de mensajes, este, no se ponga celoso, admiradores de... Admiradoras ah, femeninas qué... y masculinos del, del joven. Y ya dijimos que el feo eh, soy claro. yo, ¿no? Bien, lo eh, adelantamos. Susana de Caballito hace una referencia a lo que dijimos, a lo que hicimos el programa pasado acerca de la universidad, eh, haciendo referencia, precisamente, valga la redundancia, a la traductora de la primera mujer asiática. Eh, sur y primera surcoreana en ganar Premio Nobel de Literatura en 2024. Sun yun que es la primera traductora de Han Kang en Occidente, se mudó a Buenos Aires de niña, de muy chiquita. Una familia muy humilde hizo los estudios primarios, secundarios y universitarios en Argentina. Esto dice Susana como una muestra de que no los millonarios y los ricos solamente van a la universidad. Admiradora sur. De ¿Eh? Bien. Y José Carvini eh, lo lleva usted hace años, el comandante de ultramar, eh, retirado. Eh, pregunta: ¿Cuándo vas a hablar de la hidrovía? Bueno, que en la, la producción del programa lo resolverá. Bien. Eh, bueno, les dije que teníamos un invitado de lujo. En el año creo que fue 2001 o 2000. Con el invitado hicimos, con el invitado diputados, senadores, hicimos un acto en el Teatro San Martín, en la sala Casa Cubierta, donde metimos cerca de, de 500, 700, 800, ya no sé cuántos eran personas para hablar en contra de eh, los usurpadores en Razi. para hablar en contra en aquel momento de las sociedades anónimas. Y ahora, como todo vuelve, diría Freud, vuelve, lo reprimido siempre vuelve. Ahora vuelve en este desastre, vuelve fogoneado por Cioli, atrás, obviamente, eh, el expresidente de Boca, Mauricio Macri, eh, vuelve las sociedades anónimas deportivas. ¿sí? Contra los ejemplos mundiales de que. Se caen a pedazos en muchos lados. Bueno, lo quieren poner acá: de la mano de Verón en estudiante, de, de la mano de Macri, eh, tratando de, de, de mover las, las, las marionetas desde atrás, de la mano de Scioli, y contra la AFA... el invitado, el invitado es Raúl Gámez, tal vez, junto con José Amalfitani, los dos mejores presidentes no. que tuvo eh, Vélez en su historia y un luchador incansable por los derechos de los socios. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Eh? Eh, la verdad que, hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. De repente cuando venía pensaba, digo, bueno, ¿cuál es el motivo de encontrarme en un programa político, económico y social? Y bueno, ahí en la parte social encontré... Como para tener entrada, poder hablar de, de lo que estamos sufriendo, los que pensamos que los clubes deben ser de los socios, que debe haber elecciones, eh, que no pueden venir unos vivos a poner plata y por ahí mejoran un club de, de todos los que ponen plata, entonces la van a pasar muy mal. Y a veces lo mejoran. Y, ¿Y quiénes lo impulsan en todo caso? No? Es lo que me tiene preocupado. Los mismos que lo, el mismo que lo impulsaba hace 30 años atrás, que tuvo bastantes escarmientos en ese sentido, como que no le salieron las cosas como él quería con eso de pretender poner sociedades anónimas. ¿Y cuál es el motivo que, que lo impulsa esa, ese personaje? Estoy hablando de Mauricio Macri. A, a provocar esto, con el escribano arriba, con todos los amigotes de él que se ve que tendrían plata para, para poner en juego, les gustará jugar, eh, jugarán, serán jugadores y les gustará jugar la parte económica, si crece un jugador ganan plata, si no crecen eh, pierden y desaparecen, como han pasado en muchas instituciones, sociedades anónimas deportivas. Eh, entonces, sí, eh, con el apoyo por ahí hoy, hoy en día de, de un presidente sin ningún tipo de sentimiento, para, lo demuestra en lo que hace con los jubilados, con los universitarios. Te quiero decir, me, ahora me refiero a ese hombre que me tiene preocupado porque está, parece alterado, parece un tipo que se saca de las casillas y justamente un tipo que nos conduce al país no puede ser con esas características. Y lo apoya, en todo caso, a Macri porque le debe de ver esto de haber sido presidente por el apoyo que le prestó políticamente el PRO. Y, y tienen poder y lo pueden impulsar, y lo pueden impulsar porque no tienen límite, eh, no, no piensan en nada. Y los clubes somos, eh, ayudamos mucho socialmente a, a nuestros barrios, a diferencia por ahí de de lo que son los clubes en Europa, que son en una ciudad hay dos clubes, en otra ciudad hay dos clubes, acá hay 20 clubes por ahí en la capital federal, con ocho de primera y los demás de Nacional B o Primera B. Eh, o sea, no, no es como allá que un empresario por ahí del, de la misma ciudad hace un aporte y defiende ya el, el prestigio de la ciudad apoyándola. Acá no, acá simplemente vienen por, para ganar dinero. Por lo menos es así, por lo demostraron a lo largo de toda su vida. La única intención de por ahí de los Macri de eh, Arriba y toda esa gente es ganar, en, en cada cosa ganar dinero. Hicieron en boca, en boca, porque a boca lo privatizaron. Porque, por ahí mi preocupación es que sepan quién es Macri. Eh, porque acá no, la sociedad no sabe. Y cuando vos hablas mal por ahí de, de Macri, cree que el hincha de Boca cree que estás hablando mal de Boca. No, Boca está antes que Macri, fue importante muchos, muchos años de su vida, es uno de los clubes o el líder de, de los clubes de fútbol acá en Argentina. Y, y bueno, y en todo caso, que, que busquen que ya haya formado una, un fondo de inversión era como privatizar a boca. Allá por el año 97 hizo un fondo de inversión que lo quería colocar en, el, en la bolsa, que tenga cotización en la bolsa, y le fue muy mal a boca con el fondo de inversión. A ellos les fue muy bien, a Macri, a Rivas, a, a todos los amigotes de ellos. Y lo quisieron claro. impulsar en el fútbol argentino y no pudieron porque... Eh, los clubes nos opusimos, los socios. Entonces, de decirle a los socios que estén atentos, que no se dejen convencer, que nos vengan a explicar cuáles son las bondades, en todo caso, de eso, de las sociedades anónimas. ¿Qué, qué es lo que mejorarían? Porque si vienen a poner plata, es para ganar, plata se la llevarán. Y los clubes hoy vivimos, somos todos deficitarios. En Vélez hay casi 40 actividades o más entre. Eh, deportivas federadas, no federadas, y esas actividades se bancan con el fútbol, son deficitarias. Pero metemos infinidad de pibes para adentro en el hockey, en el vóley y en el básquet, y tenemos más de mil y pico de empleados. Que, y los que, empleados que mueve el fútbol eh, a través de y eso, ellos no van a necesitar eso, al contrario, van a, es como el gobierno vienen en busca de, de generar dinero para, para las arcas de ellos. Y entonces eh, tienen esa cantidad de empleados que, que son los que hacen al club, porque los empleados tienen muchas virtudes para los dirigentes, porque son realmente los que definen y terminan haciendo las cosas. Eh, entonces no queremos esa situación. O por lo menos eh, desde el lugar de yo, mío de dirigente, después de 20 años o más de 20 años de estar en Vélez, eh, explicarle a la gente que, que es una mentira muy grande, que puede traer problemas como trajo en Quilmes, mm. que el grupo es él, casi lo hace desaparecer. En ferro, está, está Racing, con aquel marín que propuso Macri también, que empujó Macri, eh, Todo Nefasto, Todo Malo con riesgos de desaparecer. Argentinos Junior lo quisieron llevar a Mendoza eh, con todas espaldas bien grandes porque el Torneo de Competencia era el que lo quería llevar. Eh, y el grupo de en Quilme era un grupo importante, que no lo hizo con mala intención. Pero en definitiva no es fácil conducir un club porque se conduce no para ganar plata, sin fines de lucro, eh, se maneja mucha plata. Entonces lo que hay que hacer cuando se maneja mucha plata, y esto se lo digo a los gobernantes, a Macri, a quien sea, eh, que generen controles para los dirigentes, que generen buenos controles con la Inspección eh, General de Justicia, con pibes recién recibidos en la Facultad de Ciencias Económicas, que eso va a ayudar a que los, eh, no existan dirigentes que se hagan los vivos, que saquen ventaja. ¿Por qué? Porque quedaron los estatutos, quedaron un poco atrasados en el tiempo. La asamblea por ahí no la gana el oficialismo porque tiene mayoría. El órgano de fiscalización es también hay un manejo de la mayoría de, de la dirigencia del de, oficialismo. Entonces, que ayuden en esas cosas, que eso se lo van a agradecer los socios. Ahora, acá hay un, una definición por parte del Estado desde que empezó el gobierno de Miley de intervenir sobre los clubes. El primer decreto de mi ley, el decreto 7023, ya pone el tema de las sociedades anónimas deportivas. Luego se haga un segundo decreto para ir más a fondo. Digo. Ahora, esto está cuestionando la autonomía de los clubes claro, y son... está cuestionando incluso eh, la legalidad que en términos internacionales, la FIFA y la CONMEBOL, se han opuesto a este tema. Sí, este, el, reglamento, el reglamento de están la FIFA... Como, pueden desafiliar a la AFA directamente, si esto... Sí, ya se hizo en la AFA con una intervención que hicieron, eh, creo que Armando Pérez, eh, la doctora Cristinciano, en la época de, de, de Argentino Junio. De... Bueno, no importa. Eh, en la época... Que Macri ya tenía injerencia ahí, hicieron... puso gente de, de empresas de él uh -huh. eh, a estar dentro de la composición de los que manejaban AFA. Me refiero a Macri. Eh, y bueno, eh, tampoco la FIFA tomó una determinación. El reglamento dice que no debe intervenir el gobierno. Ahora, como son amigotes, por ahí eh, Infantino lo nombró a este muchacho justo en algo que no, no tiene nada que ver con el sentimiento de con, con ser un tipo de ejemplo para la sociedad ayudar en ayudar en una comisión de, de ayuda social que tiene la FIFA es una cosa increíble, impresionante maneja millones de, de dólares, por supuesto giles no son bueno, pero ya está, que no se meta con, con el fútbol que el gobierno tiene tantas cosas importantes para hacer que la verdad que entrar a, a lidiar con el, con el fútbol que puede tener su mucha gente en contra y hacerle daño al presidente. Al otro no, porque el otro ya pasó por. Me refiero cuando digo el otro es Macri, ya pasó por varios eh, contratiempos de, en ese sentido. Pero pareciera que este es, eh, se reitera el carácter ah. de utilizar el Estado yeah. para hacer negocios de unos pocos. Y este es eh, pareciera ser que en ese sentido cuando hay que violentar inclusive las normas como Macri en su momento eh, y el Fondo Monetario Internacional violentaron hasta las propias normas del Estado argentino y de el Fondo Monetario Internacional para hacer la estafa de, no de la deuda ahora se quieren violar las normas de la FIFA para hacer eh, negocios utilizando al Estado ...para alentar esos negocios de unos pocos... ...Macri eh, es un, eh, eh, ...reitera esa conducta... Eh, Milei en, en su discurso de... de acelerar las transformaciones... Eh, ...quiere hacerlo violentando inclusive todas esas normas... ...de sí, ¿no? la Constitución, no hubo... Eh, ...análisis en ese sentido y... ...la verdad es que también el... La parte legislativa que le dio vía a que puedan eh, llevar adelante ese, ese decreto, ¿no? Con el tema de fútbol. Que yo a veces pienso que tendrían que preocuparse porque le están dando poder, poder a un tipo que no está normal, que, que es mi ley, que, que es un tipo que por ahí decide cosas tan importantes que no, que no le den tanto poder. Que, porque el poder se le tiene que dar a alguien que lo use correctamente, que, no es, que sea imparcial, que sea honesto, eh, pero verdaderamente honesto, no solo en lo económico, en, en su forma de, de decisiones. Eh, así que, bueno, estamos como estamos, no le explican qué es lo que proponen, que eso es bastante delicado. Que, bueno, ¿qué que, que me puede mejorar? Yo estoy convencido, tranquilo, porque Vélez no va a ser de, de ninguna manera... Una sociedad anónima. Una sociedad anónima por, porque les es incómodo a ellos que tengan eh, 70.000 socios. ¿Qué hacen con los vitalicios? Viene esta empresa. ¿Qué hacen con los vitalicios? Les corta la posibilidad de que seguir siendo vitalicios. Cambia la cantidad de años. Porque es un negocio para los tipos. Y para ellos es un, debe ser un negocio importante para... Poner plata en juego, ¿no? Me refiero a los que lo están tratando de imponer esta decisión. Ahora, Raúl, eh, creo, y acá eh, Claudio me va a dar la derecha, gimnasia está en peligro también porque están coqueteando con las sociedades anónimas, pero me parece que mucho tiene que ver la gente. Sin embargo, discúlpame. gimnasia está invirtiendo y cada vez más en las inferiores, en estancia chica. Están creciendo sus actividades. La, la supuesta crisis financiera en la que se, de los clubes, en las que eh, cabalga esta idea de que vienen inversiones externas para mejorar claro. y solucionar los problemas del club, son en muchos casos inventadas, ¿no? Eh, Pero claro yo, que son inventadas. Yo aludía aludí a Claudio porque en aquella época San Lorenzo fue un bastión contra eh, en, enancado en la butelet, ponele lo que quieras, pero realmente la gente salió muy fuertemente sí, en, en la etapa en de contra, en claro, en la Los, etapa clubes, de fue la los clubes primero tienen ciento, más de 120 años. Eh, vivieron como vivieron, transitaron el tiempo y tuvieron problemas, crecieron. El estudiante fue el líder de los equipos en la década aquella que salió campeón de todo en manos de tipos que eran... Eh, sin fines de lucro eh, y todos los clubes eh, transitan por problemas económicos, por los vaivenes económicos que hay en el país, por algunos desaciertos de los dirigentes que si los controlás por ahí no, lo, no los tienen tan fácilmente, así que eh, sería muy... Y después que en Europa eh, desaparecen muchos clubes que son sus ciudadanos, no desaparece por ahí... Eh, el Milan, el, la In, el Inter, eh, el, en Alemania el Borussia, eh, en Inglaterra, ¿cuál es, ¿cuál es la sociedad más importante deportiva que hay? Que tienen cinco clubes. Por ahí el Manchester City. Sí. El Manchester City, eh, Macri ya con esa claro. idea de, claro. de hacer sociedades anónimas, trajo al CEO de ellos a hacer una charla acá cerca la usina del, del arte. Del arte. Eh, y lo trajo invitado para acá para convencer a los dirigentes. Bueno, a la charla no fueron los dirigentes, fueron los abogados que quieren incursionar con el fútbol, en representación, que que lo otro. Yo fui a escuchar la charla esa porque quería preguntarle al tipo unas cosas que me habían sucedido con el Manchester City que era tenía cinco equipos en el mundo líder que le va muy bien y él lo explicaba perfectamente después no me animé a preguntarle eh, dentro de la charla la audiencia eh, porque veía que el ambiente era todo para escuchar <laughs> <y para, risa> sí. estaba armado eh, habían llevado gente pero no porque tenga problemas de que discuta tengo problemas si me hacen quedar mal, si represento a Vélez que, que, que salga una figura que no corresponde. Cuando terminó la charla me acerco al tipo que ese eh, que era el que manejaba el, el grupo económico ese árabe, ¿no? El de Emiratos, que es el que tiene el Manchester City y te digo, perdóneme, mire, yo soy el presidente de Vélez, me presenté, ah, un gusto, porque es un español, por eso podía hablar. Yo no hablo español menos inglés, por supuesto. Así que. Eh, Tampoco árabes, porque los, son no, capitales de piratas no, árabes. No, no pero es, eran españoles, por, por eso es, por ahí está el técnico también español y qué sé yo. Y el que manejaba el grupo era un, un español. Entonces le digo, perdóneme, eh, ustedes que son tan importantes, que crecen tanto, que tienen tanto dominio de los clubes, eh, ¿por ¿qué necesidad tienen de venir a robarnos? A robarnos, se lo he repetido, a robarnos, le cambiaba el, el tono de la cara, ¿no? el, el color de la cara. A robarnos jugadores acá en la Argentina, como el caso de que nos robaron a nosotros un jugador. Entonces enseguida llamó a uno de los que estaba con él para que me explique tal Tiki, no sé cuánto, que sabe el grupo de, de los que conducen el Manchester City. Y le digo, no me explique nada, ustedes nos robaron el jugador. Porque tenía 16 años, es un abuso lo que hacen los clubes de acá, gastamos mucho tiempo... Fortuna en formación. Y mucho, y mucho esfuerzo. Bueno, la cuestión que quedó desairado, y eso, eso es una sociedad anónima. Así es fácil, también así crecemos acá. Así. Sí, igual es bueno tener en claro que eh, el régimen vigente en la Argentina no le impide a una empresa poner plata en el club. No, si lo es que por... no se puede es cambiar... El carácter la forma jurídico del club, ah. es una institución sin fines de lucro. Si quiere aportar capital, pero puede si, hacerlo. Pero se ha pasado. Por eso por digo, o sea que no es que. Y de hecho hay empresas que han generado clubes acá bueno, en Argentina. Algunas les ha ido bien, otras les ha ido muy mal. ¿Podrá este, hacer este, pero Argentina? lo que pasa es que para participar... Del de torneo tienen que ser instituciones sin fines de lucro. Claro, eso es lo que se defiende, digamos, como sistema. Que decidan los dirigentes que eligieron los socios. Los socios que se preocupen por elegir bien, que analicen bien. <laughs> que quieren, pero que se preocupen y ellos son los que tienen que definir. Si viene una sociedad anónima, no hay más elecciones. se Eligen los, claro, los cargos entre ellos, se claro. acabó. El club no es más de, de los socios. No para es más, nada. Claro. Eh, eso una es, cosa es que una empresa aporte, otra cosa es que sea una empresa el club. Ahora, ese es el otro. Y problema. bueno, en Defensa y de Justicia hubo aporte oh. económico de afuera y le fue bien. Claro. Y bueno, de, pero siguen siendo elegidos por los socios. No, ahora no, porque ahora de, el, vos durás un tiempo que te vaya bien. Después, de, evidentemente, la vida Raúl, en todos en los, los clubes. Raúl, en España, un señor, eh, no sé si de Emiratos Árabes, de eh, Qatar, ¿de dónde compró el Málaga? ¿Compró? ¿Sí? El Málaga, metió guita, pero de una manera fenomenal, lo llevó a la Champions. ¿Sabés dónde está el Málaga ahora? Bueno, el final es ese. El final es sí, ese. Claro. Crónica de una muerte anunciada. Es la, es la quiebra y, del club. Claro, no. lo vació y lo mandó a la C. ¿Qué hizo pa Tinelli con el Badajoz? Lo compró, no puede pisar Badajoz, no España. Bueno, tampoco no sabía. eso. Pero mientras, pero mientras tanto, lavaron varios eh, capitales, ¿no? Bueno, Millones de capitales. Ahora dijiste la palabra who. ¿Ah? Mientras tanto, ah, el ahí lavado. Me, ahí me gustó, ¿de dónde viene la guita? Y bueno, entonces viste, ahora, si los socios, el canto de la sirena. ¿Sí? sí. Ahora vamos a traer a Peckerman, gallego mentiroso, ¿qué vas a traer a Peckerman? ¿De dónde vas a, con qué plata vas a traer a Peckerman? Pero el socio dice, uy, mira, Blanco va a traer a pena. Claro, ¿verdad? te entusiasma. Claro, bueno, el canto y la sirena. Que estos sinvergüenzas que están tratando de imponer el fútbol de sociedades anónimas, que explique, que le expliquen a los socios, que vayan club por club a explicarle a los socios qué es la mejora, en qué puede claro. ser una solución. Y si es en todo caso, va a ser en un solo club, no en 10, porque uno solo gana. <laughs> Ahora, eh, Raúl, eh, sí. vos hacías mención recién que mm, esto mm, se está llevando adelante con el visto, eh, a través de un decreto que, sí. modifica, que modifica la propia legislación, como está modificando la Constitución. Eh, ese eh, decreto se sostiene por una actitud de la Cámara de Diputados de no tratar el tema, de no revisar el decreto 7023 y... ¿Qué y, no, bueno, na, y no analizan? Da, da cuenta, digamos, de una, de una situación que una parte de la representación institucional del país eh, está sosteniendo. Eh, mm, mm, mi pregunta va dirigida, es, es, es público y conocido tu identidad eh, radical. Eh, y mmm, lamentablemente hay muchos legisladores de ese, de ese partido que hoy están sosteniendo esta, esta capacidad de gobernar por decreto que tiene mi ley. Eh, ¿Cómo lo vive un, un, un militante un radical, radical? Un radical? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo Primero, lo siente? Ya no, ya no, estoy muy de cerca. Segundo, fui un radical que estaba. Seguía los pasos de Alfonsín porque me encantaba y quería mejorar en Tenés mi vida. ¿Tenés un minuto? En, en mi vida particular. <laughs> bueno, no. Porque a los radicales les gusta bueno, hablar. ¿Tenés un minuto bueno, para cerrar. radical? Pará, pará. Dale me, más tiempo. Me robas. Me tiempo. Me robas Decirle si a qué, qué. Qué, que le dé más tiempo. Y ellos no sé qué habrán analizado para Va manifestarse a favor de, de ese. Pero eso es lo que dije antes. Que tengan cuidado los legisladores, los, los, los que provocan ese tipo de decretos y avalan, eh, en darle el poder a un tipo que, que no se lo merece o que no le dicen bien. Algunos, otros estarán convencidos que eso es lo mejor porque lo, lo engañaron. Acá hay mucha mentira en, en cuando se propone algo, en, en qué beneficios provoca. Después tienen que, el legislador tiene que preocuparse a ver si es cierto lo que le están diciendo puede llegar a producir ese... ¿Me porté bien? No. Eh, gracias por venir. Eh, gracias sabía por que volver. Cuando, Sabía que cuando hablaba de los radicales me tenía que ir. No te de decir de que este miércoles vamos con miles de firmas a la Cámara de Diputados para pedirle que volteen el decreto 7023. Bien, lo bueno. dijo Claudio, estaremos todos ahí. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Gracias por venir. Gracias a usted. Gracias por defender lo que hay que defender, que es los socios los clubes los clubes como antaño y a usted bueno esto sigue siendo agenda propia su agenda propia con los temas que a usted le interesa y que usted también tiene que defender la semana que viene nuevamente con gladys este que abandona la noche y viene en el día a co conducir con nosotros que la pase muy bien nos volvemos a encontrar el próximo martes en agenda propia.